No me digas que los has traído. Sí, señora. Mire, ve. ¡Que pasen los paletazos! ¿Dónde? Ya tocaba, tía. Mucho tiempo me tienen abandonada, hijito. Mucha bola le estás dando a esa Dayana. ¿Qué? Ahora vamos a tocar el tema. Es más, yo le cambiaría de nombre. ¿Sí? En lugar de Dayana sería Dañada. ¿Dañada? Sí. O quiero saber si Gloria, perdone que te interrumpa, o la Dayanita, así como he hecho que le voten a mi kiwi, ya, también ha acondicionado nuestra presencia acá. Ay, ¿verdad que el kiwi te encantaba? Me aloja. ¿Verdad? Tienes razón. ¿Ya? Bueno, para los que no saben, cuando Dayana decide irse del programa, los primeros que me llamaron fueron acá, los hermanos, a solidarizarse, a decirme qué pasó, yo te di... Bueno, me dijeron un montón de cosas, y ahora... Y nosotros preocupados les llamábamos, ¿y cómo fue, Miguel? Yo les llamo porque siempre hablábamos porque somos pinkies, pues somos chiquinjiqui. ¿Y qué pasó? Éramos chiquinjiqui. Chiquinjiqui son así, como... Forever. ¿La llamaba? Yo la llamaba, siempre me contestaba, corría creo al teléfono. ¿Y? Cuando se fue por Ayú, le llamo por teléfono y me dice, oficina de Dayanita Production. Así me dijeron. ¿Ya? Y le digo... Bueno, ahora la vamos a encarar cuando yo la voy a encarar, directamente. Muy bien, por favor. Muy bien. ¿Ya están todos? Sí, ya están todos. Porque es por hora, ahí me dijo... Sí. Solamente... No te preocupes. Retomando el tema, no sé si han visto lo que ha pasado en el noticiero. Gunter Raver es un señor periodista. Ya. Pero se portó pésimo, no hizo nada, ni siquiera se levantó, ni siquiera pestañó. ¿A ti te hubiese gustado que la ayude? Es que es de caballeros. Bueno, es que normalmente los noticieros internacionales, cuando hay estas caídas... Todo sigue igual, todo avanza, no se puede. Es que eso es ser profesional. Yo que he trabajado para la Hecho Globo, me voy a amar. ¿Cómo de nuevo? Una vez más. Trabajó para la Hecho Globo, me voy a amar. Cuando una persona estaba así, sin plan globo. Ninguém paraba. Venía a salvar a torta. Los dos igual. Tú también inflas globo. No, você tem que escutar bem, meu amor. Tem que escutar, tá? A gente trabalhou para Agência o Globo. Agência? Essa Agência o Globo ou Colo Colo? Rede Globo. Rede Globo. Bueno, los bolos cuando acabe el programa. Perfecto. Bueno, entonces los invitamos a tomar asiento a nuestro jurado. Los colores beso. Yo soy el rosado, Miguel el verde. Perfecto. Entonces, ahora sí que ingresen en primer lugar los Gunter. Los Gunter. Adelante, los Gunter. Ya, vamos para allá. Perdón, perdón, Gunter. Bueno, ustedes que tienen buen ojo, paletazos. Parece que son ternas, señora. Así, a ojo de buen cubero, ¿cuál es el más parecido a Gunter Rabe? El primer señor parece que ha salido de la morgue. Ya como será, pues unos 3 años. Están como los perdidos en los expedientes secretos X. Ya. Nadie viene a reconocerlo. Ya. Muy bien. A ver, está de boleto. Bueno, por lo que veo, creo que ninguno tiene el parecido. De repente... A ver. No, señor, usted no puede decir yo me parezco. Para eso hay un jurado acá que nos ha pintado. Tarado. Sí, tiene razón, señora. Ya. Oye, respeta, ahora, mira, por favor, los Gunter pasan para el lado de este lado de acá. Se meten para acá, por favor. Acá. Pasa para allá. Acá, ya, acá, pasa acá, para allá. Listo. Muy bien caracterizado. Eso me ha gustado. Señora, está muy deforme, señora, pero no importa. Y ahora vamos a conocer a la Salvina. La Salvina.
puede saludar, dale un paso. No puede tocar. Nada. Más respeto. Bueno. Con el jurado. Así a ojo de buen cubero, la más parecida que se acerca a Albina Ruiz. ¡Ninguna! La... No, no sí, yo veo. Sí, yo aquí, paleta. A la Serpa, yo la veo así, que se parece más a ella. Lo que pasa es que la paloma es muy tataca. Ya. ¿Qué cosa es tataca para los que no? Así, petit. Ah, bajita. Aparte, la paloma ya venció. No, o sea, si eres tataca, ¿ya qué cosa hay que hacer? No, ella no, es un toy, es un toy. Es un toy. Un chicap, un chicap es ella. A la que le veo bien, pero le sobra algo. Esa la... No crees que voy a hablar de ti, Dayana. No, ¡ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay!
y ahora vienen las chalalonas. Atención con las chalalonas. Música. Sí. ¿Han escuchado la campanita? Sí, sí, sí. Y dos campanitas, ¿sabes? Ay, está bien, porque nosotros sí tenemos campanita. Ustedes la traen amarrada. Buen día, que nos respete. Solamente quiero preguntar si en la agachada se vio algo. No se ha visto nada. Vamos a definir. Acérquense. Mira ese hueco que han hecho las dos. Dos huecos ahí. A la época de sus pasos. No senta ladrando el piso. Ay, por favor. Ya, acá no se vean hacer. Nosotros somos femeninas. No se van a comparar con nosotros. Tenemos labios, Ya, por favor, no peleen. ¿Cuál es el problema con los paletazos? Yo veo que acá hay algo, no señora, sé. Señora, yo respeto su opción de ellos. ¿Su opción de ellos? ¡Ay, qué sinvergüenza! ¡No, pues, hijita! ¿Cómo que las Dalinas me han cancelado? ¡Alfredo! Tiene una gran idea y soluciona su problema. Nunca más le voy a pedir un adelanto. Ahí está. Usted está hablando con Almendra. ¿Qué? De acomodarte el cono. Papi, deja de vapear. A ella le gusta. Sí, de vapear, no, de fumar eso. Nada, bro. Cállate vos, que yo soy la que mando en esta relación. Cállate. Ya, mi Julián, escúchame, si tú me compras mi Cholex, te juro que yo hago todo lo que tú me digas. Escúchame, mamacita linda, no dejes tu trabajo, ¿eh? Señora, no le hago caso ni mi papá ni mi mamá, le voy a hacer caso a usted, señor. Magali acaba de contratar su reemplazo. ¿Qué te pasa, tarada? Ay, ¿cuánto cuesta ese reloj? Mire, cada uno está costando medio millón de soles. Medio millón, ¿ah? ¿Eh? Medio millón es una porquería de plata. Cuidado. Ay, ¿qué marca? La hora fue esa digo de vamos a tomar un avión y vámonos a Beverly Hills a comprar un reloj como para usted, bebés. Cuidado que le vayan a meter un balazo al reloj. ¿Pero por qué le meteríamos un balazo al reloj? Para matar el tiempo. ¡Ay! ¡Dame luz! Cenati tiene una carrera ideal para la que has nacido. Si naciste para automatizar, estudia mecatrónica automotriz. Si naciste para optimizar recursos, estudia administración de empresas. Postula ya a Cenati y aprende con el modelo de formación dual para que apliques en las empresas lo que aprendes en los laboratorios y talleres de Cenati. Como si ya estuvieras trabajando, inscríbete en admisioncenati.com. ¡Apúrate ya! Porque el cierre de inscripciones es el 7 de abril. ¡De Cenati se nace! ¡Ya volvemos! JB, JB, JB llegó. Llegó y llegó pa' quedarse. JB, JB, JB empezó. Alegría, talento y diversión. JB, JB, JB llegó. Para llevar a todo el mundo la alegría. JB, JB, JB empezó. JB en ATV llega gracias a De Cenati se nace. Comienza la era Fossati con un rival del continente americano en la ruta por un cupo al Mundial de Fútbol de 2026. Y este martes, desde las 7 de la noche, Perú, República Dominicana. Vive el camino de Perú al Mundial 2026 por el canal que sí le pone emoción al fútbol. ATV. Somos la selección.
Soy Diana Lover. Diana Lover. Y tú también lo sabes que yo soy Juan Lovers. Juan Lovers. Juan Lovers. Paleta, paleta, son los dos. Ah, lo mismo. Juan y Miguel creo que son iguales. Ay, iguales, peleguitas, son gemelos. Además, también ese corito de chancho que nos gusta. Bueno, todos sabemos que ellos son gemelos. Obvio. ¿Tú te familiarizas con los gemelos? Yo con mi leche nos hemos compartido nuestra alma gemela, porque somos gemelas. O sea, yo y mi leche somos gemelas. Hacemos conexión buena. ¿Gemelas a qué te refieres? En la chamba, en todo, en todo. Ustedes no ven parecidas ya como gemelas, creo que... No, pero la Milet parece que ha andado mucho en caballo. Pero no te vas a venir a burlar de mis piernas. No. Parecen primas. Sí, parecen primas. Sí, chicos, disculpe, pero... La calva molesta. Estamos en las 2 de la tarde. ¿Desde qué hora están caracterizadas? Son las 8. Son las 8. Ya, listo. Vamos a llegar a la hora real del noticiero, creo ya. Ya, vamos ahora sí con el noticiero. Respétate, gordo. Ya, vayan a su sitio. El jurado, por favor. Estamos con los alcaldes de Lima Sur, acá. Vamos con la primera pareja de la noche. Comenzamos con... ¿Con quién comenzamos? Alfredo y Pachi. Se sienta Alfredo. Se sienta Pachi. Muchas gracias. Ya, graciosito, ya. Bueno, no, perdón, señora. Si esto te molesta, está fastidiado por algo, yo me voy si quiero. Gracias, qué mal momento. ¿Quién lo llamó a trabajar? ¿Quién lo llamó a este señor aquí? Yo. Está borrando. Bueno, cuando yo diga en el aire, el señor hace claqueta. En el aire, claqueta. La señorita se cae. Voy a repetir de nuevo. Cuando yo diga en el aire, claqueta sale y la señorita se cae. Disculpe, señora, que le interrumpa, pero... Por la... Señora, te voy a aportar algo bueno, pues. Mucha corona. Yo que tengo años en este negocio, la toma está mal hecha acá, entonces es acá. Entonces, claro. Así es la verdera toma, ¿no? No, pues, central, mentira, pues, central. No está tan cerca, pues. Señora, es ahí, pues, si usted me pone acá, ya me va a tomar la cámara de ella. Entonces, a la hora que se caiga la señorita, no se va a ver. Bueno, el señor se queda dirigiendo la respuesta. Muchas gracias. Hasta mañana. Señora, por favor, venga, ¿cómo lo va a dejar que dirija? Pues no haga chancho, pe compadre. Señora, usted tiene que mandar acá. Le caigo con el plomo. Cuando yo diga en el aire, claqueta sale, se cae la señorita Albina y el señor da su noticia como si no hubiese pasado nada. Termina la noticia, un segundo. Y se comienza a carcajear de la risa. Okay. Esa es la actuación ya que van a valorar nuestros jurados. Perfecto. Ya lo tiene, ¿no? Perfecto, señor. Señor Porky. Pero para que ustedes sepan lo que vamos a hacer, tenemos un pequeño video. A ver, adelante, control. Bien, vamos. Mira la toma. Con machetes en una calle en Iquitos. Vamos a cambiar la información para ir con los deportes. ¿Ya lo vieron? ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! ¡En el aire! Plaqueta sale. Un grupo de vándalos se agarró machetazos con una pandilla de Iquitos. Se va levantando. No corten. La opinión de nuestro jurado. Gunter, sí, me parece, aunque parece que estaría inflado el Gunter. Parece que le hubiera dado, a ver, ¿cómo es que se dice cuando comes algo y no te cae bien?
Está embutidito. Embutido. Pero acá sí se ha tergiversado de parte de Pachi la labor como periodista. O sea, no te ha gustado. No, para nada, es grotesco. A ver, por favor, todo estaba lindo, Pachi. Iba a votar por ti para los premios Oscar, pero lamentablemente tus piernas alzadas te delatan mucho. O sea, en general no le gustó. No. Bueno, entonces, por favor, una buena presentación. ¿A quién se le ocurrió la caída? ¿Tú la has asesorado o ella sola? Esa fue a mí me la contaron. Señora, disculpe que le interrumpa, pero eso fue lo que me dijo. Ella estaba conversando con el señor Dani y Dani le ha estado marcando. Señora, pero eso fue lo que me marcaron. Eso fue lo que me marcaron hacer. Esa fue la marcación que me dijeron. Eso fue. Totalmente falso, señor. El señor en un juicio me puede meter preso, señor Alfredo. Ah, no las ayudó. No, señor. Sí, señora. Totalmente falso. Sí, señor. Yo voy a hablar con mis abogados. Ya. Anda para allá. Señora, pero en sí eso fue lo que me marcaron. Ya, hijita, ya. Por favor, sales. Ya, porque sigue la siguiente pareja. Ya. La siguiente pareja es Gaby y Yuka. Ahí está. A ver, vos, su madre, que voy a renegar. Su abuelito, su nieta. Freddy Rola. Ya tenemos otro Gunter y otra. La primera pareja, lamentablemente, a nuestro jurado no le ha gustado. Ya estamos listos. Dale. Un retoque de maquillaje, por favor, su madre. Ay. Ya. Ah, mira, ve para lo que entre esta vez. Ve. Ya, hijita, ya. No, nada de maquillaje tú. Listo. Luces. Cámara. Acción en el aire. Buenas noches, queridos amigos. En el distrito corta. ¿Qué pasó? Yo ya sabía que aquí iba a ser la renegadera. Tú vas a dirigir. Está muy preocupadito, estás. Estaba un poco nervioso, te quise apoyar. Sí, por favor, este tipo no, su madre. Yo todavía no seas espeso, no seas pesado, hermano. Señora, de frente me caigo, ¿verdad? El señor Gunter, quiero que me diga, yo ya dije cómo es la secuencia, ya la marqué. ¿Cómo es la secuencia? ¿Qué digo yo y qué pasa? No, porque tú dices claqueta y... Ah, yo digo claqueta. Ya, te vas. ¿En qué momento he dicho yo que voy a decir claqueta? Los dos que se vayan. Señora, una oportunidad más. Ya, no me lo tapes, pues hoy. A mí parece una. Una oportunidad más. Sí. ¿Cuál es la secuencia? ¿Qué digo yo? ¿Qué hace el señor? ¿Y quién comienza? ¡Habla pues! ¡Oye, habla pues! ¡Aquí te está preguntando! La claqueta primero. ¿Qué dice la señora? ¿Qué hago yo? Luces, cámara y acción. Yo me caigo, ahí está. Luces, cámaras, acción. ¡En el aire! Listo. ¡En el aire! ¡Ay, me caigo! Buenas noches, queridos amigos. Se enfrentaron a machetazos en la ciudad de Quito. Y la verdad que es una situación muy difícil y no sé qué es lo que está pasando. Pero... ¡Corta! Por favor, Albina, que suba Albina. En primer lugar, quiero pedir disculpas al público por los pies todos cochinos. Las plantas de los pies. Todas las uñas. Todos. Parece que la señorita ha estado jugando con lodo. ¡No! ¡Están limpios! Las plantas. ¿Saben qué? ¡Están limpios! La opinión de nuestro jurado. Descalificada. ¡Qué vergüenza! ¡Cállate la boca tú! ¡Está hablando el jurado! Descalificada totalmente por no ir al podólogo. Porque los pies delgaditos y chiquititos vamos a hacer pedicure, pero por el piezazo de la señorita, no. Al podólogo. Y sucio todavía, no. Si la señorita quiere tener unos pies hermosos y bellos,
¿A dónde puede acudir? Mejor salón creado solamente para ti. ¿Cómo se Beso llama? Beso Salón. Beso Salón. Con los mejores productos del mercado. Yeah. Simple. Opi Acrylon Pero MC. ¿Esos pies tienen solución o ya? En Beso Salón hacemos de todo. Van a aparecer pies de Cenicienta. No, ella se va a ser invitada. Nosotros decidimos a quién invitamos. Acá no hay canje, no hacemos canje. No, pero yo voy a decir algo que en verdad... Se ha equivocado el personaje porque más parece la Verónica Linares. Tienes razón. Ya. En cuanto a la. Oye, ¿qué tanto hablas, hijito? Estamos trabajando. ¿Qué les pareció la actuación de Gunter? No se supo el guión. No. Para mí se. Tía Glory. Para mí sí le he visto, pero un Gunter Rabe cuando le sacaron de la noticia. De la noche a la mañana. Así parecía. Ya, tú no puedes hablar con el jurado. Tú no puedes hablar. Ya, la señorita Piescochino, por favor, ya se retira. Piescochino, señora. Y Gunter Rabe, por favor, gracias. Vamos con la siguiente pareja, que es Edith y Chiqui Plum. Perdón, señora. Gustavo, buenas noches. ¡La Mafalda, que suba! ¡Ah, su! Ahí está. Te ha saltado como un pericote. ¡Sí, noticiero! ¡Ven, la caramatuca! Como un ratoncito saltó el chico. Ya está listo, señor Gunter. No sé si puede hacer un pedido, un pequeño pedido. Lo que pasa es que, como estaba esperando, estoy un poquito sudadito, si puede pasar el maquillaje. ¡Ah, caramba! ¿Cómo pide? Ya está listo, señor Gunter. Ya estamos ya. Sí. Señorita Albina. Albinita. Listo. Luces, cámaras, acción. ¡En el aire! Así que tengan cuidado, señores conductores, con este desplomeamiento de piedras en la Costa Verde. Se cayó. Ya la que quería también ver caída fueron las palabras del presidente, expresidente de la República, contra la presidenta. ¡Corte! Aquí lamentablemente no se vieron los pies. Por obvias razones, por más que Albinita estaba que saltaba, me daba miedo que se ahogue, que se vaya al precipicio. ¿Ya? ¿Qué le pareció esta parejita? Yo he visto que se cae un cuy. ¿Ya? Solo pelos, solo pelos. Solo pelos. Nada más. Y el señor Pablo Mármol. No. Yo le veo más como Bambán. Como Bambán le veo yo. Tú ves a Bambán y el otro a Pablo Mármol. Valgan Bernades hizo buena improvisación, ¿ah? Exacto. Que la caída, que el despedamiento y tanta cosa, sí. Pero me no gustó, la terminé de entender. Me gustó porque él inventó su noticia. Sí. Y eso tiene un puntaje. Exactamente. De exacto. Sí. Muy bien, Gunter. Gracias, hijita. Ya, cuídate acá. Con cuidado, Bambán. Vamos con la siguiente pareja. Milechi y Pepino. ¿Qué? Sí, ¿qué te llamó a ti? ¿Qué te llamó a ti? Porque yo sé, señora, que la orden de los... ¡Cállate la boca tuya! ¡No sabes nada! Oye, tú no te metas. Señora Gloria, sí. Como a Dayana, allá no la tenían amarrada. Ahora quiere venir a hacer lo que le da la gana. Todo quiere hacer todo. Se mete en todo ahora. Desatada está. Bueno, ya saben cómo es la figura, ¿no? Sí, yo tengo todo. ¿Ah, sí? Ah, tú tienes todo. Es completa. Ya, no, falta el respeto. ¿Tiene parrilla? Sí, o sea, tú eres absoluta, eres todo lo tienes. No, es que yo me estoy concentrada en lo que tengo que hacer. Me encanta. O sea, para la señorita todos estamos desconcentrados. Sí. ¿Ah? No, habla de ellas. De la que pasa con la desconfianza, señora. Sí. Señorita, por favor. Igualita eras tú cuando has llegado. Ay, taca. Bueno, luces, cámara, acción, en el aire, vamos. Y ahora vemos cómo se agarran a machetazos unos delincuentes en la ciudad de Iquitos. Pónchame la cámara, por favor, porque esta noticia está por demás. ¡Corte!
Corte, corte ya. Ahí nomás. Ya ganamos. ¿Qué le pareció? Como vuelvo a repetir, mi leche y tú, estás toda impostada, me encanta, criatura del Señor. Ya, está regia. Ya, por favor, pueden salir de ya la pareja que sigue. Vaya su sitio cada uno, por favor. Y ahora, Percy y Paloma. Pero qué pesada esta tipa hoy. Señor, una preguntita. Sí, ¿qué cosa? Al jurado, ¿hay seguro? Porque cuando se cae la tía por la edad ya no se va a levantar. Digo, ¿no? A ver, por ella, señor. Hay que tener respeto por la tía de Tutankamón, ¿eh? Por favor. Por favor. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Por favor. Sí. Paloma, ¿estás preparada para la caída? Para la caída total. ¿Ya? ¿Primera vez que te vas a caer o...? Primera vez. Ahora, ¿tú has venido de Albina Ruiz o estás de Sol Carreño? No. ¿Cómo? Eres Sol Carreño, Albina Ruiz, Mariela Balbi. Albina Ruiz. Albina Ruiz, ya. Muy bien, entonces, luces, cámaras. ¿Qué pasó? ¡Acción! ¡En el aire! ¡Señores! ¡Cayó la vieja! La vieja costumbre de botar basura y ahora habrá multa. ¡Vamos con la información! ¡Corte! ¿Qué les pareció? A mí personalmente me gustó que él llevó la noticia al humor. Y me parece súper porque finalmente nosotros estamos para divertirnos un sábado en el mejor programa JB en ATV. ¡Epa! ¡Ya fue! ¡Mírale! Y ella... ¿Ya? ¿Quién te llamó a ti? ¡Fraga! ¡Regalona! ¿Qué les pareció, pues, señores? Me encantó la paloma de la guaracha, pero lo único que es por algo se ha caído, porque antes de caerse ella cayó su puente. Ha estado buscando, yo le digo. O sea, primero cayó la plancha. Claro, primero el puente y para que no pueda hablar, le salvó la caída. Sí, eso. A propósito. Ahora, a mí me pareció que ella no debió mirar antes de caer el lugar. Claro. Ella mira antes de caer. Es que tenía que saber dónde botó el puente. Exactamente. Porque si pierde el puente no le dan más canje. Exactamente. Además, tú sabes, es que tú sabes, Jorge, que tiene que tener cuidado luego su artrosis, su reumatismo. Claro, tiene que cuidar ya la señora. Hay que limpiar porque ha dejado bastante polilla de todo lo que ha caído. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, vamos a decidir quién es la mejor. Ya tenemos que vamos a decidir acá la secuencia. Yo he venido 7 de la mañana. ¿Y a mí qué me importa? ¿Qué pasa? Y me tienen acá para que me digan que ya terminó este casting, señora. O sea, tú vas a decidir cuándo termina mi casting, es que mi secuencia, señora, mi grabación. Yo la respeto mucho, yo la respeto. ¿Quién es la directora de esta secuencia? Usted, señora. ¿Quién decide en qué momento acaba, en qué momento se...? Usted, señora. ¿Y? ¿De qué vienes acá a hablar? Pero es que lo que pasa es que todos tenemos un cronograma. La cual nos Que le destreje cronograma. Bueno, según me dice mi productora, ya nos volamos en el tiempo. Pero... La única posibilidad de que exista una prueba es que nuestro jurado nos dé la venia y le dé una oportunidad a la señorita. Están conversando ahorita ellos siempre conversan sus cosas, sus decisiones las toman como hermanos. Creo que ya tomaron una decisión. Pero señora, falto yo. Un momentito, por favor. Están deliberando, chiquita. Ya. Voy a ver, compadre. Listo. Ahí están hablando que sí, que hay que darle. Ya. Lo vamos a hacerlo no por ella, sino por Dani. Sí, por Dani.
Entonces que Dani haga de mujer, señor. Dani González y Dayanita. Luces. Creo que se aproxima un terremoto. Dani Rosales, una pregunta. ¿Qué se siente ser gringo, hijo, tú? Tu sueño dorado. Ya. Luces, cámaras, acción en el aire. En otras informaciones, en la ciudad de Quito se agarraron a machetazos y a piedrazos, los paletazos con Dayana, en una tremenda bronca que hubo en la ciudad de Quito. En otras informaciones, vamos con la siguiente nota. ¡Corte! ¿Qué es esto? ¡Ay, su saco! Su boxer. Su boxer. Y ella decía que era una dama. Boxer. Hay que sacarle la ¿De dónde salió ese boxer? ¿Qué se momento? Señores, se me cayó y ve que me compraron una talla grande L. Yo soy S. Ya, mentira. Para sapear eso tienes que ser XL, niña. A mí me gustó Gunter Rabe, pero como pasó en lo anterior, que más parecía Verónica Linares, en ese caso, ¿qué hace Federico Salazar ahí? Por la nariz, por la nariz. Por la ñata. Por la nariz, muy pero bien. Pero lo hizo bien, a mí me encantó. Gracias, no, 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 están hablando de Gunter, señorita. ¿Qué les pareció Dayana en su actuación de...? A ver, ya está tomando confianza en ella de tanto trauma que ha estado en el otro lugar. Ya. Está con terapia. Ya. Y me da gusto, ese protagonismo tiene que volver. Pero ya. Nunca te vayas en aires colombianos, porque vas a terminar en lamentos bolivianos. Ya sabes. Muy bien. Por Estuvo favor, buena. Pasen adelante para ya tomar la decisión final. Ya la tenemos, ya la tenemos. Ya la tenemos. Si yo deseo estar hermosa, glamorosa, bien peinada, mis uñas impecables, ¿dónde tengo que ir? Al mejor salón, porque la atención es personalizada, con asesoría, visajismo, rostro, ángulo y con el color perfecto. Con nuestro maravilloso staff de coloristas, Slander, Osnar, Desiree y Andrea, vas a lucir en Beso Salón totalmente. ¡Apariente! Bueno, ha llegado el momento de tomar una decisión y ellos ya están conversando cuál es la pareja ganadora de la noche. ¿Qué hicieron mejor? La parodia de Gunter Rabe y Albina Ruiz. Un saludo para ellos. Un beso, en verdad, lo profesional que son. Mi hermana no está tan de acuerdo para en lo que dos, pasó, ya. Pero sí, definitivamente... Ya decidieron. Pasa, mi querida. Mi leche divina. Gracias. Por favor. Aprendió bastante. Para ustedes ella es la mejor. Sí. Igualita, igualita. Solo la próxima te planchas, niña. Ya. Sí, gracias. Y el mejor Gunter. No, tú no. Entonces elijamos a la Sirena. El mejor Gunter. No, de tu espalda es malo. Claro. Imagínate. El señor pase usted. El mejor Gunter se lo lleva Percy Diestra. Este conocido el barrio. Dayanita, por favor. Coima, ¿ya? ¿Qué, hay algún ¿Qué estás molesta? ¿Qué cosa? No, señora, todo bien. Es que tú estás acostumbrada a ganar, pues, hijita. No es que esté acostumbrada, señora. O sea, tú la hiciste mejor, según. No, es que la hice mejor, sino que yo también trato de dar el 1000%, el 200%. O sea, trato de dar. Pero esta vez, lamentablemente. Pero es que, ¿sabe por qué lo está haciendo ahorita ellos? Esto de acá es como para yo buscar más bronca, pero yo no voy a hacer esa cosa. Ya, listo. Y nada más, y su voz que. Señoras y señores, muchas gracias a los hermanos Paletazos. Espera, muchachos, venga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, Alfredo?
Otra vez renegando, limpia, pues todos estamos limpiando y tú haces nada, pero vamos a ir. Para todos tenemos que trabajar. Mira, compadre, yo no he nacido para esa vaina. ¿Ah? La verdad, yo no he nacido para. Ustedes tienen cara de barrendero. Hasta de basurero. Tiene hambre. Compadre, sobrino, tranquilo. Acuérdate que tú recién te mandó la oportunidad. Escúchame, Alfredo, acepta la realidad. Tenemos chambita, eso es lo importante. Señores, ¿qué? Yo he nacido para ser millonario. Sé que yo no necesito este trabajo, hermano. Prefiero morirme de hambre. No, pero escúchame. Vive la realidad, papá. Pero escúchame, Alfredo. Lo que pasa es que, no sé, pero siento que hoy se nos va a presentar la virgencita. ¿Por qué, hermano? La única forma de que se nos presente la virgen es que nos ganemos la lotería y ni siquiera tenemos para el ticket. Sí, de la ¿No has escuchado al cuto que dice la fe? La fe, claro, con toda la plata que se gana en el restaurante. No, pero eso se con la muchacho, ¿sabes qué, muchacho? Hagamos una polladita. ¿Qué pollada? ¿Cuánto se gana con una pollada? Vendes a 20, vende 20, 400, el otro, te gastas 350, te gastas 50 soles por traer una pollada. Claro, ese es mala milencia. ¿Qué es eso? Hagamos TikTok, batallitas. Toda la noche, toda la noche para este tarado en TikTok en la batallita. Soles. 30 soles, 20 soles. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, muchacho? Agarra porque viene don Fermín y no vamos a hacer. Pero no puede ser. Pero qué mala noticia que me das. ¿Cómo que las Dalinas me han cancelado? ¡Imposible! Ya vendí todas las entradas. ¡Estoy lleno, hermano! ¡No! ¡Ah, no van a venir! Ahora voy a tener que entregar las entradas. ¡Dios mío! ¿Qué hago? ¡Alfredo! ¿Qué vamos a hinchar? ¡Alfredo, te dije! ¡La virgencita se va a presentar! ¿Escuchaste? A don Fermín le plantaron las Dalinas. Este tiene idea. ¿Cómo que? Yo conozco al mejor caracterizador de todo el Perú. ¿Conocen a Miguel Cáceres? Él nos puede caracterizar igualita a las Dalinas. Imagínate. Ordenémonos. A Miguel Cáceres lo conozco. Ya, claro. A don Fermín lo han plantado las Dalinas. ¿Ya? Estás hablando de caracterizar, o sea, a todos nosotros. A todos nosotros. A nosotros de mucho. Yo no entré a esa vaina. Si le se da cuenta, nos va a linchar, compadre. Miguel Cáceres te caracteriza una piedra y no reconoces que de verdad o es falso. Caracterizó una piedra y parecías tú. Entonces, mucho riesgo. Vamos a hacer las Dalinas. Déjamelo a mí. Don Fermín. Don Fermín. Tiene que arreglarme este problema. ¿Qué quiere? Don Fermín, ¿y cómo va con el concierto de las Dalinas? Hoy yo estoy ocupado. No, Fermín. Me han cancelado las Dalinas, hermano. No me toques el tema. Voy a tener que devolver las entradas. No devuelva nada. Acá, Alfredo tiene una gran idea y soluciona su problema. La solución. ¿Qué? Don Fermín, quiero decirle que a partir de este momento, nunca más le voy a pedir un adelanto. Ahí está. Hoy muere. Ya no, esa cuentita de jamás va a haber terremotos. Jamás. Que no llego a fin de mes. ¿Ya? Eso ya no existe. Se acabó. Caramba. Usted está hablando con Almendra. ¿Qué? Almendra. No entiendo. ¿Cómo que estoy hablando con Almendra? Lo que pasa es que usted tiene un problema con las Dalinas. Claro, me han plantado Guatemala. Tranquilo, de tranquilo. Sereno. Moreno. Tiene respeto, compadre. Papá, está bien que estés asado. Don Fermín. Se ha emocionado. Don Fermín. Nosotros tenemos una agrupación. ¡Cállate! Oye, la estoy para perder. Somos las Dalinas con los Golmodis, las Cinderas, Glufo y el Cono. ¿Quiénes somos? Nos va a caracterizar Miguel Cáceres. Miguelito Cáceres. A nosotros. Claro, nosotros vamos a hacer. La gente no se va a dar ni cuenta. De mandarina, Almendra. Ah, ustedes van
Ustedes van a hacer entonces su veluz. Su veluz, ¿eh? Hasta con el cono. Y también tienen a todo el grupo. Entonces, no se diga más. ¿Ya? Quedan contratados. Cerrado. Entonces ya no devuelvo la. Perfecto. ¿Y cuánto va a ser el costo de esto? Bueno, eso lo arregla conmigo. Dios mío. Mire la hora que es. Ya tengo que dar la puerta del estadio para que ingrese el público y estos muchachos que no vienen. Seguramente me han estafado. Bueno, tendré que devolver las entradas. Devuelven. Cuidadito, te llamo. Almendra. Xiome. Liliane. Ahí estamos. Pero me dijeron que ustedes no iban a poder venir hasta el cono. ¿Tampoco, nada más? ¿Qué almendra? ¿Almendra? ¿Qué almendra? ¿Cómo? ¿Tú no eres almendra? ¿Qué almendra? Escucha, pega. ¿Qué almendra? ¿Qué almendra? ¡Alfredo! ¡Alfredo, pues claro! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Dayana! ¡Por favor! ¡Pepino! Sí. ¡Pero si están igualitas! Ah, claro. Nosotros trabajamos con Miguelito Cáceres, el mejor caracterizador. Sí, cosa? Pero... Mira, ¿Qué cono? Mi asistente. ¡Sube! ¿Qué cono? ¡Soy la canchita del circo! Ahí está. Realmente están igualitas. ¡Claro! ¡Estamos bueno, igualitas! Pero, ¿y los golmodis? ¿Y las síndelas? ¡Tenemos! ¡Muchachos! ¡Todos! ¡Apúrense! ¡Tenemos todo! ¡Todo, todo! ¡Mira, está! ¡Está buena, señor! O sea, ha venido el show completo. ¡Completo! Ya sé que te ha faltado y eso es muy importante. A ver. Si no está el glufo. Mira, acá tenemos Fernandito. ¡Fernandito! ¡Ahí está! ¡Completo! ¡Fernando no se disfrazó! ¡Hasta glufo! Bueno, no solamente lo han tenido que afeitar, ¿no? Pero por lo menos. Entonces ya puedo dar puerta para que entre el público. ¡Salgan! ¡Ya estamos completos, eh! Aló, Luchito, buena noticia. Llegaron las artistas, sí. Que pase el público, sí, que pase. Señoras y señores, bienvenidos al mundo mágico de Subeluz. Queda con ustedes nuestro animador oficial y empresario de éxito, el señor Fermín Osobuco. Muchas gracias. Quiero agradecer como empresario a toda la gente que ha llenado el estadio de San Marcos. Realmente estoy muy sorprendido. No pensé que iba a tener tanto éxito. Me imagino que ya quieren ver a Subeluz. Señoras y señores, ya viene Subeluz. Ya se están alistando Almendra, Xiomi y Liliane. Pero antes de que ellas suban al escenario, hemos buscado un número que sea extraordinario y de gran calidad. Señoras y señores, prepárense porque este es un número sorpresa. ¡Adelante!
nivel nacional. Le agradecemos ese show y la despedimos con un fuerte aplauso. Gracias. Gracias por la invitación y seguimos a la fibra de Nueva Luz. Perfecto, gracias Ceci, gracias, gracias, muchas gracias. Gracias, baja pues hijito, baja, ya. Señoras y señores, ahora sí, llegó el momento esperado. Ya están listas Almendra, Xiaomi y Liliane. También están listas las Dalinas, las Cíndelas y los Golmodis. Señoras y señores, el cono se muere, ¿ah? Van a ver ahora, con ustedes, ahora sí comienza el verdadero show de ¡Sube Luz! ¡Bravo, bravo! Realmente extraordinario, amigos, el show de Sube Luz. Permítame conversar un ratito en privado. Fermín, muchas gracias por la invitación. Saludos. Pero la verdad que... Ya se están despidiendo. Mira, estoy en una dieta muy estricta. Sí, veo, se te está cayendo el faldón. Se me está cayendo la falda, mira, por favor. Sí, mi costurera, si fuera tan amable, estuviera... Que venga. Que pa, por favor, por favor. La costurera, para que le haga una puntada, por favor. Tú eres Xiaomi, ¿no es cierto? Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Un poquito más atrás, mis amores. Trata de acomodarte el cono. El de allá, claro. ¿Cómo te sientes? Ya se están despidiendo tantos años de éxito. No, es verdad, señor Fermín, estamos muchos años ya con la experiencia que tenemos. La verdad, estamos muy agotados. La gira que tenemos es espectacular, la verdad. ¿Qué les parece si nos regalan otro musical? Antes de regalarle a todos nuestros nubetores. ¿Cómo están nuestros nubetores? Les hemos traído... Almendra, disculpe. Esta que se sale tu relleno. Les hemos traído una gran sorpresa. ¿Quieren su cono? ¡Sí! Almendra. Sí. Saluda a uno de los fans que de chiquito me seguía. Muchísimas gracias. Quiero contarles una pequeña historia. Cuando comenzamos Sube Luz, sí, solo claro. Teníamos una pareja que era muy fanática. Ellos ya tenían, en esa época tenían 45 años. 45, ¿no?
se casaron, sí. Se casaron, fuimos al matrimonio, sí, sí, fuimos al matrimonio, con todo nuestro show. Sí. No me digan que han venido a ver el show. Han venido a ver, queremos agradecerles de verdad al señor Enrique y a la señora, Paloma. De verdad, muchas gracias. Ellos son seguidores veteranos de Subeluz. ¿Cómo están? ¿Emocionados? Emocionadísima, porque es de mis tiempos. Efectivamente, estamos muy emocionados por lo que hemos venido. Por ser uno de los fans más veteranos, se llevan su cono de Subeluz. Mira Fermín, y mira qué linda cómo es la generación tras generación. Ellos ya tienen a su hija Yanina atrás, ¿no? Y que también nos sigue ahora en Nueve Chus. Felicitaciones. ¿Qué te parece el cono? Uy, está bien grande, me gusta. ¿Hace cuánto tiempo que no agarras un cono grandazo? Buen tiempo que no agarras un cono grande. Señoras y señores, gracias por la colaboración. Ahorita vamos a sortear los conos. Fermín, y también queremos agradecer a todas aquellas chicas que no pasaron el casting, de verdad, para nuestras síndelas, de verdad. No bailan, hay que decir la verdad, no bailaban. Y bueno, pero están presentes como público, que es lo más importante, ¿no? Eso es lo más importante. Así es. El señor parece que está mareado, está que hace problema ahí, está que hace problema por el... Señor, no, no se puede meter mareado. No puede conversar con otra... Distrae, señor. Bueno... ¿Quieren otra musiquita? ¡Sí! Nos regalan otro de los clásicos. Nueve Torres, un minuto, por favor. Ya, ¿cómo es el pago? Ahorita no, compadre. Ahorita te deposito en la cuenta que siempre me... Señoras y señores. Ah, me tienes que ver. Sí, sí. Un adelanto. Ya, ahorita. Acomódate el conto. Ya. Listo. Señora, favor, ¿qué? Un adelanto, por favor. Que lo deposite colorín. Un adelantito. Sí, ya lo voy a dar el adelanto. Colorín. ¿Qué música nos puede regalar a... Bueno, no sé qué canción. Almendrón. ¿Qué canción? ¿Qué canción? ¿Qué canción? Bueno, chicos, para todos ustedes, mis novetores, que siga la fiesta.
No se puede ir. Él es un gran, es nuestro coreógrafo de nosotras. Sí, sí. Hugo, la verdad que muchísimas gracias por todo el apoyo que nos has tenido, de verdad. Y quisiéramos que demuestres tu talento. Claro, bailando, como siempre. Ay, para que vean a quién hemos salido. Música, maestro. Chao. Ya no vayas antes de que te quiten el cono. Ahora sí. Vamos a cerrar nuestro espectáculo. Almendra, disculpa que te corte. No es almendra, es almendrón. Está que se sale tu relleno, almendra. Está que se rato. Vamos a cerrar con una canción, un himno de la familia, para que todos los papis del mundo escuchen con mucha atención esta canción que le cantan sus hijos. Esa está inspirada. ¿Cómo se llama? Papi, deja de vapear. A ella le gusta. No, es que nosotros nos actualizamos, entonces... Señoras y señores, una canción dedicada a todos los fumones que están viendo el programa. Papi, deja de fumar.
oficial, por favor. Disculpe que le dé la espalda. Perdón, don estamos Fermín. Celebrando. Sí, ratito. Pero permítame, ¿sabe qué cosa? Presentarme, soy el coronel Palomino, encargado de toda la seguridad de San Marcos. Ah, usted es el que sí, ha sí, desplegado sí, sí, la policía. 5,000 policías. 5,000. Sí, 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 lo he sentado. No se vayan, por favor, lo quiero felicitar. Mis felicitaciones. ¿En qué lo podemos servir? La cantidad de gente, nunca había visto un estadio tan lleno, don Fermín. Primera vez que sí. Yo mismo me quedé impresionado. No se vaya. El único favor simple, nada más. Mi hijita, carito. Se quiere tomar una foto con ella. Es una niñita que es hincha de su luz. No hay problema. Hincha de su luz. Es nuestra época, la niña. Sí, pero ella lo para viendo YouTube, lo para viendo los sitios. Sí, carito. Ay, carito, mi hijita, pobrecita. Una fotito nada más, ¿ya? Una fotito, por favor. No, por favor, no le den la espalda, no. No, sí. Se va a molestar. Mirando. A ver, una sonrisa a todos. Eso es. Ahí está. Toma rápido, ahí nos vamos. Listo. Mira, Fiore, amigo. Grántico, Palma y Zoom. ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué cosa? ¡Mira la foto, hija! ¡Ellos no son, papá! ¡Son las chicas de Subeluz! ¡No, papá! ¡Grántico, sí. Palma y Zoom! ¡Ya está, ya ves! ¡Aquí está la Dayana! ¡Mira! ¡Ellos no son, papá! ¡Escúchame! ¡No son! ¿Quién es hombre, señor? ¿Quién es hombre? Ustedes son hombres, ustedes me han engañado. A mi hija no la hacen llorar, de mi hija. ¡A tu hija! ¡Oiga, la cantidad! ¡Tú también eres arroz, conchito! ¡Ay! A ver. Voy a ver la hora. Sí, hora de trabajo. Otro día más acá en Relojería Dinamarca. A mi edad, tengo que trabajar porque necesito dinero para la comida. Pero en realidad no es para la comida, sino para la chibola. Ay, y ahora los relojes Cholex están dando la hora. Y además estos relojes se parecen a mí. Porque nunca se para. Vamos a ver qué cliente viene el día de hoy. Ay. Vamos a ver. Yo no sé, pero ¿sabes qué? Yo no sé qué hacer con vos. Pero, brother. Champón, por favor. Yo te he dicho que nadie me ha estado llamando, es que brother. Yo sí sé que te han estado llamando. En tu número de su celular te llama todos los días una chica. Yo lo he visto con mis propios ojos, ¿viste? No me engañé. Brother, o sea, qué chica, brother. Esa chica que se llama Alarma, te llama todos los días a las 6 de la mañana. Champón, nah. No me mintáis, por favor. Pero no es ninguna chica. Alarma es la alarma que puse en mi celular para despertar. Ya fue, callate. También me acuerdo de esa enfermera que te vio desnudo. Yo me acuerdo y me da ganas de matarte, Jean-Paul. Pero eso fue cuando nací, brother. Igual, Jean-Paul. Yo no puedo más con todo esto, de verdad. La vez pasada me han hecho problemas por Siri, también por Alexa. Ya para, brother. Es que yo te amo, Jean-Paul, y no puedo saber y entender que una chica más te puede escribir, te pueda llamar. Por eso hemos venido a la relojería para comprarte un reloj con GPS para tramposos. No te pases, brother, con GPS. Así es, Jean-Paul, yo no confío en vos, así que vamos a comprar un reloj con GPS para que te siga a todas partes. Pero más sano no puedo ser, brother, paro encerrado en la casa, brother. Yo no confío en vos, no confío en vos. Bueno. Señor, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas, mamacita, qué rico. Señor, por favor. Dígame, señorita. Vengo a buscar un cholex para sinvergüenzas, para tramposos. Quisiera un cholex para mi marido. Ya entendí bastante de Uruguay, ¿no? De Uruguay, sí. Ah, ¿con qué? ¿Con la Venezuela? ¿Qué en Lima? ¡Qué chistoso, señor! ¡Por favor! Ya, espera. Yo no soy experto en eso, pero hay una sí. Uh-huh. ¡Señora Dina! ¡Ay, ay, ay!
¡Ay, ay, don Flácido! Oiga, ¿para qué me llama? Señora Dina, qué buenos relojes. Saca la mano, saca la mano. ¿Y esos relojes? Esos relojes son de antaño y esto me los he ganado porque yo he trabajado desde los 18 años. ¿De antaño? Pero esos relojes son de acá, de adentro. ¿Cuál de acá? ¿Cuál de acá? Tú no te metas en nada, por favor. Ay, ay, respeto, ay. Guarda respeto. Usted sabe que soy la presidenta, la única dama mujer presidenta en el Perú. Ya, ya, ya. Señora Dina, lo llamaba porque sí. Aquí la señorita... Quiero un reloj para tramposos. ¿Reloj para tramposos? Sí, por favor. No hay ningún problema. Por favor, acá tenemos de todo. Disculpen. ¿En qué lo puedo atender, bella dama? Quisiera yo tener un reloj. ¿Yo? Un reloj para mi marido, porque quiero que tenga GPS. Para un reloj experto para tramposos. Para tramposos. Para cuidar. Pero si yo no he hecho nada, bro. Cállate vos, que yo soy la que mando en esta relación. Cállate vos, escúchame, ve. Tú no tienes por qué meterte. Respeta a la dama. Tienes cara de tramposo. Mira los ojos de Domínguez, la boca de Cueva. Dios mío, este hombre. Sí, yo tengo favor. Un especial para ti. Por favor, no te dígame preocupes. Cuál tenés. Sí, 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 el de acá, el de acá. Este de aquí. Es una maravilla, sí. Ay, mira, ¿qué tiene GPS, véndame, tiene radar, tiene de todo para que realmente lo esté cuidando las 24 horas del día. Ya. Por la compra de este reloj, estamos regalando un Rottweiler completamente gratis. Me lo llevo. Dos bolsones de Ricocá. Me encanta, me lo llevo. Ese Rottweiler lo va a seguir durante las 24 horas para todo lugar. En caso que quieras sacar los pies de plato, te va a seguir. Yo no salgo, brother. No sabe que eso es el Rottweiler. Ella me echa llave, brother. Por favor, respeto. ¡Cállate, Jean-Paul! ¡Eso es secreto! Mi Rottweiler Benito es una maravilla. Lo ve que está sacando los pies del plato. ¡Ay, le muerde el plato, media nalga afuera! ¡Me lo llevo ahorita! Se lo lleva, ¿no es cierto? Por favor, me no hay ningún problema. Venga para acá, venga para acá. ¿Dónde lo pago? Venga por acá. ¿Dónde lo pago, por favor? Sí, no. Acá don Flácido se va a encargar. ¿Ya? ¿Dónde vas a tener vigilado? Sí, 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 sí. El de acá. No, no, nada, no, Rodi. Vos sos un tramposo, yo sé. Serpa en Hilacho, a su madre. Yo soy Gabriela. Más respeto, por favor, es una tapa. El precio, dale. $30,000. 30,000. Ya, me lo llevo. Dámelo ahorita, dámelo ahorita. Pero ¿por qué se compró un auto, bro? No, Jean-Paul. Sí. Yo tengo que seguirte a todos lados. Yo sé que tú me puedes ser infiel por eso. Sí, y con esto, con este reloj, dame el reloj, por favor. No, se lo tenemos que mandar de acá a 10 días. Ok, y con este reloj nunca más me vas a volver a ser infiel. ¡Vamos! Pero en qué mal momento. No. Ya no se puede volver la mercadería, bro. ¿Cómo son las parejas de ahora, no? En mis tiempos aquellos la mujer confiaba en el hombre, ¿sí o no? Tienes toda la razón. Señora Dina, con mucho respeto, pero dígame. Mejor usted se queda acá porque usted es experta atendiendo. No, tú también te quedas acá, tú te tienes que quedar pero acá. Pero yo voy mirando los, acá. Voy mirando los pedidos, los pedidos. Ya, ¿no? Los pedidos, por favor. Los pedidos. Amor, tú sabes que yo... Ay, mi Julián, lindo, hermoso, precioso. De verdad, me siento muy feliz. Por fin me vas a comprar mis Cholex de oro que tanto soñé. Tú sabes que yo, amor, yo también estoy enamorado de ti bastante. Amor, ¿y cómo será el Cholex? Ay, no me imagino tener en mi brazo, en mi manito. Mi vida, conmigo vas a tener todos los Cholex que tú quieras. ¿En serio, amor? Todo lo que tú quieras vas a tener. Soy yo, Julián, el que te va a dar todo. Yo confío en ti, mi amor, confío. Pongo las manos al fuego por la ti. Gente. Mi carrera me importa mi carrera. Mira, ellos podrán decir muchas cosas, pero tú no solamente. ¡No caigas! Crea mis palabras, nada más. Tú sabes que yo te amo. Ya, mi Julián. Escúchame, si tú me compras mi Cholex, te juro que yo hago todo lo que tú me digas. ¿Sí? ¿De verdad? Sí, todo lo que me digas. Sí, tú sabes. Sí, mi amor. Pero pídelo ya. Quiero verlo, quiero conocerlo. Yo te voy a comprar como veo que Magali no te paga mucho. Entonces ay, sí. No me paga, muy, muy misia. Muy sí, tacaña esto. Te voy a poner un programa de televisión. ¿En serio, amor? Ay, sí. Ahora bésame, entonces. Ay, bésame. Perdón, señorita. ¿Algo para su niño? ¿Perdón? ¿Algo para su niño? Un poquito más de respeto, abuelito, ¿eh? Un poquito más de respeto, ¿tú sabes con quién estás hablando? Claro, con Chucky. Estás hablando con Julián. ¿Julián? Payasito mío. Y un payasito de blanda. Un ratito. Señora Dina. Sí, dígame. Buenas. Llegó Julián. Este sí, mi amor, mira. ¡Ay, mira! ¡Qué lindo, Julián! Increíble, pero yo te veía más grande en la televisión. ¡Priscila! ¡Ya JB llegó, llegó y llegó pa' quedarse. JB empezó. Alegría, talento y diversión. JB llegó.
Priscila, claro, ¿cómo no te va a conocer? Todo el país te conoce, hija. No, disculpe, el artista es el actor. No, tú, él no, tú. Pero a mí, ¿por dónde me conoce? Escúchame, ¿cómo no te voy a conocer si estás en boca de todo? Sales en la televisión, en los diarios. Escúchame, mamacita linda, no dejes tu trabajo, ¿ah? No dejes tu trabajo, te vas a pesar. Yo sé lo que te digo como persona. Está bien, lo respeto, usted es de edad, pero escúchame, usted no se puede meter en mi vida. Usted no se puede meter en mi vida. Pero casualmente, mamita, por lo que soy de edad, te estoy recomendando. Señora, no le hago caso ni mi papá ni mi mamá, le voy a hacer caso a usted, señora. Yo lo amo a él. Ah, yo lo entrego todo a él. Ah, señora. Todavía eres malagradecida todavía. Ya, te vas a pesar, ¿ah? Te vas a pesar. Señora, mira, por estas cosas dejando tu trabajo, no te pases, sí, mamacita linda. Es que él me ama, una falta de respeto. Amor, me ama, ¿verdad? Por supuesto. Me ha dicho que me va a poner mi canal, mi propio canal. Ya sabe qué cosa, no quiero saber nada. Un par de tóxicos son ustedes. Dígame, ¿qué lo puedo atender? Abuelita, quiero que me des un chole. Abuelita, no, respétame, por favor. Respétame. Quiero que me des un chole para acá, para mi... Sí, chole. Necesito un chole para hacer todo mi zampai. Para hacer todo tu zampai. Perfecto, a ver, vengan por acá. Vengan por acá, a ver, a ver. Ay, qué emoción, qué lindo. Este de acá es. Amor. Este de acá. Amor, amor. Este es lo máximo. Este tiene grabadora, tiene cámara de última generación. Amor. Es lo máximo. Es una maravilla, especialmente para reporteros. Amor. Eso para tu trabajo, ¿eh? Amor, lo veo y lo quiero. Lo veo y lo quiero. Lo quiero tener, papi, de una vez. ¿Me lo das, por favor? Sí, no te lo puedo dar porque me acabo de acordar de que ya está separado. No, es el único. Pero ya mío, sí, sí. No, es que ya no te puede. Voy a pagar en ese no me interesa que pague. Ya, señora, está separado. Es que no hay otros. Tienen que esperarse. De acá un meme va a venir. ¿Pero otra quién lo ha separado? No entiendo. ¿Quién lo ha separado? ¡Lo han separado! Sí, yo lo he separado. ¿Ah? Sí, soy yo. Y ese reloj es completamente mío. ¡Chida! ¿Eres tú? ¡Pero tú no eres periodista como yo! ¡Tú eres periodista como yo! ¡Magali acaba de contratar su reemplazo! ¿Qué te pasa, tarada? ¡Ay, no! ¡Yo le mato! ¡Ay, por favor, más respeto! ¿Qué cosa es lo que está pasando acá? Don Plácido, por favor, tiene que poner orden. ¿Y señora Dina, llevaron el reloj o no? Nada, no lo llevaron. Le dije que estaba separado, no lo ha llevado ni la otra. No se preocupe, ese reloj lo vendemos a Fossati para que espíe a Gareca, ya. No te preocupes. Vamos a guardar. Ay, Dios mío, el puto que me he llevado, Sí. Preciosas, las top de las influencers mundiales del mundo mundialístimo. Ay, ¿qué les parece esta tienda, hijas? Daddy, me parece súper. Ay, yo sé, tipo, por favor. Amo, papá. Amas. Hija, Génesis, ¿qué te parece? Hija, por favor, no hables en inglés. Estás en el Perú. Aparte, no te entiendo nada, hija preciosa. Ay, disculpe, papá. Es que la costumbre está... Ya. Bueno, aunque a usted le parezca un asco, esa es la mejor relojería en el país. Por favor, caballero. ¡Chibolín! Perdón, Andrés. ¿Andrés? No sabía que andabas con Gabriela y con la Dayana. Oye, son mis hijas. ¿A sus hijas? Y yo sé, saluden, hijas. No, hola, señorita, pero qué guapas. Good afternoon, Richard. Good night, good night. Es que, qué honor, yo siempre veo su programa, Chibolón. Andrés. Un billetito por ahí, No tengo, pero no te voy a agarrar mucho porque a lo mejor te convierto en oro. ¡Pim! Espérate, yo sé quién lo va a atender. ¡Señora Dina! Sí, dígame. ¡Señora Dina, venga! ¡Ay, por favor, dime! ¡Ay, Andrés, qué gusto tenerte en mi tienda! ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Ay, es un gusto tenerte, André. La verdad que contigo quería hablar. Sí, porque mi llamada nunca entra a tu programa. Sábado con André. Seguramente está llamando para ganarse la tienda que regalo en mi tablero. Sí, sí, la verdad que la aló, Andrés. Aló, Andrés. ¿Y por qué no entra tu llamada con Amba? Sí, no sé, es que llamo y nunca entra. Bueno, qué
millones de millones de llamadas. Ay, Dios mío. Yo imagino que es este... Yosetti. Yosetti. Y Génesis. Sí. Y a veces la conozco. Saluden. Sí, qué lindo. Hello, Tino Lache, Tino Lache. Sí, yo la hago. Me llama... Esa, por favor. Ay, por favor. Español, Spanish. Me llama a mí, yo le paso a la llamada. Ay, Dios mío, pero qué guachapa, que es tu hija. Hija, deja de estar ayudando a la gente. Pero es que me la haces así, pues. No, a mí no me hables en inglés, señora. Hello, Perú, hello. Sí, he venido a comprarle un par de relojes a mis hijas. ¿Ya? Pero tienen. Tienen. Yo me imagino que yo tengo muchísimos relojes. Sí, más, sí, lo sé. Sí, obviamente, sí, pero no sé. Es una cuestión de un caprichito. Lo que pasa es que... No, ay, tu gente me da risa, la verdad. No, cuando te veía hacer luz gordita en la televisión, ay, me encantaba. ¿Qué pasa? Por favor, qué luz gordita, por favor. La nana la casa, sí. Pa. La chica Yeye, ¿eh? Por favor. Mira, te voy a dar el reloj. A ver, un reloj. Los más caros que tenga, un reloj, ¿no? Sí, porque tenemos ya, que... El de acá. Este de acá, para comenzar. Una de ellas, ¿ya? Ya, mira, este tiene zafiro. No, tiene diamante. Tiene también un diente de Michael Jackson. De caramba, un diente. Sí, es una maravilla. Michael. Y dígame una cosita, este... ¿Cuánto cuesta ese reloj? Mire, yo le puedo sacar una para cada una. Cada uno está costando $500,000. ¿Medio millón, ah? No sé si lo puedo pagar. ¿Medio millón? Sí, medio millón. Medio millón, por favor. Medio millón es una porquería de plata. Nosotros que estamos acostumbrados. Mire para que vea. Mire esta. ¡Ay, qué marca! La hora, pues, a ni... Digo de por favor, más respeto, ¿ah? Mire, este es una joya, pues, una joya. Este es un Cholex. Última colección, ¿no? Papá. 240 diamantes, 320 rubíes, ¿no es cierto? Y un zafiro. Bueno, muéstrame algo, por ejemplo, que cueste más de, no sé, hijas. Pero creo que no, aquí no alcanza, papá. Acá no va a haber eso, lo que tú 5 millones de dólares. Ay, no, 5 millones no. ¿Qué estás hablando? Por 5 millones yo no tengo ningún reloj acá. ¿Pero por qué, por favor? Sí. Porque estos relojes son de antaño, la verdad, que yo he trabajado desde los 18 años. He tenido que vender chanchos, hacer cuyadas, hacer pachamanca para poder conseguir mi reloj. Entonces no tiene... No, yo no tengo. Me vas a disculpar, pero no tengo, hijas. Lo que pasa es que queremos un reloj porque nos ha invitado a la segunda temporada del Gran Chefe. Hija, ya olvídate de ese programa. ¿Qué? Pero tenemos que... No está a tu nivel, hija. ¡Sacochar huevo! No, hijo, olvídate eso. Vamos a ver qué mejor... Sí, que va. Pero yo sabía, sí puedo sacochar huevo. Vamos a tomar un avión y vámonos a Beverly Hills a comprar un reloj como para usted, bebés. No, papá, ¿por qué no me llevas a con una raspadilla a la esquina mejor por el calor que hace? Bueno, y... O si nos vamos al centro de Lima, ahí venden pescado frito con yuca. ¿Qué les parece que mejor... Nos vamos donde la tía basura en Parinacoya a comernos un pollo frito con su churrasco. Vamos entonces, chicas. Mejor, papá. Hija, no te juntes con esta chusma. ¡Chusma, chusma! ¡Ay, Dios mío, qué pasa! ¡Vamos, chusma! ¡Ay, Dios mío, don Blasio, qué falta de respeto! Yo pensé que el señor iba a comprar para las hijas nada. No se preocupe. Una cinta nada más. Yo las he visto ya en Estados Unidos. No se preocupe, señora Dina. Sí, va a venir más clientes y ahí vendemos los relojes. Sigamos a ver. ¡Oh, mira! Mi amor, tú sabes que te quiero mucho, mi amor. Y hoy día te voy a comprar un reloj, pero con la condición que me prometas que vas a trabajar. Gracias por comprarme el reloj. ¿Y por qué dice que voy a trabajar? Porque ya en el barrio te está diciendo que te conoce como bisagra. ¿Como bisagra? ¿Por qué, amor? Porque paras en la puerta o si no, paras en la ventana. Pues, mi amor, no ya, me arroche, pues. Te voy a comprar ya, mi amor, porque te mereces todo el mundo. Te mereces. Ya, mi amor, ya. Buenas. Buenas. ¿Me podrían informar y darme una información de reloj? Dar una información, ya. Oye, estoy viendo tu Only. ¿Dayana? Acá está tu Only. ¿Dónde lo guardas, Dayana? Todo el dinero que gano en tu Only. Un ratito. Viene a comprar reloj, ¿no? Señora Lilla. Ya la vi. ¿No sabe quién es? ¡Dayanita! ¡Ay, Dayanita! ¡Qué lindo tenerte acá! ¿Cómo está? Mucho gusto. ¡Qué gusto! Es una maravilla verte en persona, Dayanita, en mi tienda. Y regresaste a JB en ATV, ¿no? Sí, pero esa noticia ya pasó hace tiempo, señora. Sí, para mí no pasó, pues yo siempre estoy yendo. Bueno, señora. ¡El topito! Sí, el topito. ¡Ay, topito! ¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Sí. Ay, no, por favor, no. Ay, Dios mío. Así quiero, amor.
Así, así como eso. No, 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 así no, no vas a poder tener. No, no, así no. Estos relojes son de antaño, papito, para ya, ti. Ya, pues, ya, mejor, sí, mejor. Sí, sí. Es de tu primo, dice. Bolaño, primo. Bolaño. Ay, es su primo. Dios mío. ¿Dónde estás hablando? Son de antaño, son de antaño. No sé lo que es antaño. Escúchame, escúchame. Te puedes comportar. ¿Te puedes comportar? Pero si... Hay... Esto es un lugar, este es un lugar prestigioso y es de prestigio. Prestigioso de prestigio. Es un lugar pero de prestigio. Yo quiero de eso, nada más. Eso sí, ya, sí, aunque sea desde lo de acá, dame. Este, ¿me podría no. ofrecer un buen reloj, por favor? Sí, por supuesto. Pero que no sea muy caro. Que no sea muy caro, ¿no? Ahorita ha bajado la venta un montón. Ah, ya. O sea, uno precio precios, módico, sí, precio intermedio. Para poderlo empeñar por sí. chicha y en pie. Ya. Ha bajado los shows, ¿no? Sí, ha bajado, ah, ya, señor. El pollo pena. También ya bajó. Sí, sí, sí. Mire, bien. Este reloj le va a encantar. ¿Ya? Ya, este reloj da la hora, da los minutos, ¿no? Este reloj tiene radio, ¿no? ¿Radio? Tiene linterna increíble. Sí. Si él se pierde, lo encuentra al toque, ¿ya? ¿Ah, sí? Sí. Y es lo importante es que te puedes bañar con él. ¿Se puede? Sí. Se... Ay, 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 agarra. Ay, por favor, es una falta de respeto. Oye. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Que me puedo bañar con él? Ay, justo. Si te dije que te puedes bañar es porque este es un reloj acuático que puedes ingresar al agua. Claro, por eso. Ah, pero escúchame, mi amor. Sí, entonces, sí. Ese no quiero, pe. Porque yo soy Aries y ese es Acuario, ¿no estás diciendo? ¡Pal! Oye, avanza, avanza, avanza. Oye, camina, camina. ¡Camina! Ay, Dayanita, por favor. Ahí está Dayanita. ¿Quién le manda a venderse con vago? Señora Dina, pedido. Al punto, lo máximo, ¿está bien o no? Sí. Ay, sí, Jeffrey, mira, ¿es verdad que nos vas a comprar el chole? Por supuesto que sí, pues hija, ojo, le voy a avisar, cuidado que le vayan a meter un balazo al reloj. ¿Pero por qué le meteríamos un balazo al reloj? Para matar el tiempo. ¡Ay! ¡Dame luz! ¡Va con el tío, papi, no vamos! ¡Eso! Buenas. ¿Cómo estás? ¡Poquito! ¡Ay, ay, ay! Te veo en las redes sociales. ¡Hoy estamos de moda! ¡Ay, la poquita! ¡Qué lindo! ¡Lo voy a atender! Disculpe. ¡Ay, poquita! ¡En mi tienda! Claro, sí, te estoy viendo tu podcast, ¿ah? ¿Le gusta? Claro. Me imagino que me vas a invitar un día. Por supuesto que sí. ¿Seguro? ¿Daríamos la hora? Sí, sí, damos la hora, por supuesto, los dos. Voy a ver cómo le va el amor a mi gato. ¡Qué buena la entrevista con el Cuto! ¡Oh, espectacular, sí, no! ¿Y con el capitán? Claro, con el capitán. Fue la primera. Yo. Siempre te digo. Siempre te sigo. La foquita siempre. La foquita siempre. Venga acompañado siempre la foquita. Señora, estoy buscando un reloj que tenga peso. 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 Ya. O sea que un reloj de 24 kilotes. Ay, Dios mío. Nada más para ver. Ay, pero ¿qué cosa estás hablando? No se dice 24 kilotes. Entonces, es de 24 quilates. Ah, quilates. Eso quiere. 24 sí, un reloj. Pero, claro. Ya, vengan por acá, por favor. Vengan por acá. Allá, por acá. Vengan más bien. Acá. Ahí está. Bueno, míreme. No. El de acá. El de acá. Sí, el de acá. Lo máximo. 24 quilates. 24. Puro oro. Puro oro. Ah, oro macizo, ¿ah? Ya. Ya. Lo lindo de este reloj sí, es que cada día sube su valor. ¿Sube? Sí, sube. Ya, sube. Entonces, ¿sabe qué? Sepáreme dos, no, démelo de una vez y sí. Me lo apunta a mi cuenta. ¿Ya? ¿Está bien? Ay, gracias, mi amor, por comprarnos esos relojes que todos los días suben de precio. Claro, mi amor. Ahora, a la hora que yo te llevo al búnker, también voy a subir porque ya estoy con ganas. Jeffrey, ¿qué? Pero camino a casa tenemos que pasar por una farmacia porque me he hecho una herida en la pierna. Pero fácil, pe. En la pierna ponte el reloj, no hay problema. ¿Por qué? ¿Pero por qué me voy a poner en la pierna? Claro, pe, dice que el tiempo lo cura todo. ¡Ah! Voy a ver cómo libera por la vida. Brother, este martes no te pierdas Perú versus República Dominicana, brother.
desde las 7 de la noche estaremos transmitiendo en vivo aquí en ATV y ATV.pe, porque somos la selección. Te esperamos, brother. ¡Ya volvemos! JB, JB, JB llegó. Llegó y llegó pa' quedarse. JB, JB, JB empezó. Alegría, talento y diversión. JB, JB, JB llegó. Para llevar a todo el mundo la alegría. Este niño estaba afuera llorando por su madre. Si está preguntando por su madre, llévalo con ella. ¡Mamita! Las mentiras lastimaron su corazón. ¿Qué clase de madre eres? ¿Y qué pensabas hacer con tu hijo? ¿Tirarlo a la basura para poder casarte conmigo? ¡Lárgate de aquí! Lo volvieron un hombre desconfiado.
porque cada uno marca las cosas que tengo que hacer al día. ¿Y tú qué cosa vas a hacer? Lo que pasa es que no quiero llegar tarde a una oportunidad. No, amor, no te olvides la risla. ¡Hasta el próximo sábado! JB, JB, JB.